Entre el sector campo, Alfredo, vamos a tratar un tema muy sensible por estas horas, porque la sociedad está sensibilizada y el El gobierno dólar. quizá, mucho, cualquier cosa está sensible hoy, pero tiene que ver con cuestiones más domésticas todavía que el dólar, emparentado con el dólar si querés, pero hablo del precio de los alimentos. Sí, señor. Sabemos que hay congelamiento hasta fin de año para 1.500 productos aproximadamente, pero a pesar de un acuerdo de precios por la carne y algunos productos en supermercados, hay mucha incertidumbre con lo que pueda llegar a ocurrir con un producto que estuvo pisado a partir del cierre parcial de exportaciones de carne vacuna. Por eso vamos a charlar con un amigo que conoce mucho más que nosotros del tema, de esta problemática. Miguel Schiariti, el ingeniero Miguel Schiariti, titular de SICRA. ¿Cómo te va, Miguel? Bienvenido. Buen día. Hola Miguel, ¿cómo Buenos días. va? ¿Cómo están ustedes? Yo también. Pero Los veo bien. muy bien, sí, gracias a Dios, muy bien. Y preguntándonos un montón de cosas, ¿no? Porque, a ver, ustedes tienen que ver fundamentalmente con el tema de la industria frigorífica. Si bien es cierto que algunos de ustedes, tal vez sean productores también, pero en este caso puntualmente preocupados siempre por el tema de la industria frigorífica, que está mirando no solamente al cielo, como miran los productores pecuarios fundamentalmente, esperando el agua, sino mirando las decisiones que puedan venir a favor o en contra de Balcarce 50, que no es menor el tema, ¿no? No, no es menor, no es menor. La industria frigorífica, como siempre, está dividida en dos rubros, exportación y consumo, o consumo y exportación, para darle la predominancia que tiene el consumo respecto de la exportación. El consumo está pasando un momento complicado, la demanda está muy planchada, producto de la pérdida de poder adquisitivo, y cuesta mucho vender animales de consumo. Si bien es cierto que la oferta cada día está más deprimida, y esto hace que se convierta en un problema, porque se trabajan menores volúmenes. Si nosotros miramos el mes pasado, solo en el fin de semana del Día de la Madre se vendió bien y a partir de ahí llegó el fin de mes. Es decir, ya no se vendió prácticamente nada, entre el 25 y el 30% menos que los primeros días del mes. Lo que ocurre con la industria de la exportación tiene que ver con el achicamiento parcial de las exportaciones, básicamente a China, no solo a China, sino a los demás mercados. Tuvo algún mejoramiento de precios, en China, sobre todo, producto de la salida por 60 días de Brasil, y entonces esto levantó un poco los precios. Y los mercados internacionales están mejorando sus precios, están recuperando precios del 2018-2019, en función de que se están empezando, se abrió la economía de los mercados, están achicándose los stocks en Unión Europea, en Estados Unidos, y esto mejora los precios. En general, hubo aumentos de hasta el 30% en algunos productos. Hay un tema fundamental para que la gente también entienda. El negocio de la reposición, que es la hacienda que busca aquel que después se encarga de terminar un animal y ponerlo disponible para la industria frigorífica, ha tenido un incremento mucho más importante del producto que sí después tiene destino de frigorífico. Eso genera un diferencial de precio que es muy difícil de cubrir en el bache productivo y por lo tanto se dice que sobre todo en la etapa final del engorde hay mucha pérdida de capital de trabajo, se pierde por trabajar. Y algunos están esperando una recuperación del precio, pero ese precio no terminaría siendo gratuito obviamente para el consumidor teniendo en cuenta que si sube el valor de la hacienda en pie para faena, se va a trasladar a los mostradores y a las góndolas. Se habla de un bache de oferta en este sentido. ¿Vos qué estás viendo particularmente en este contexto? Estoy viendo exactamente lo que vos estás describiendo, es decir, el ternero ha llegado a precios realmente insostenibles para el valor de el gordo que se paga hoy en el gordo como producto terminado. ¿Esto qué genera? Genera que volvamos a tener baches de producción. Recordemos que hace 10 años atrás, antes que el feedlot se ubicara y produjera de manera
permanente durante todo el año, los baches de invierno y de verano desaparecieron precisamente por el adelantamiento del animal terminado en estas dos épocas. El aumento del precio del ternero hace que cada vez haya menos animales en los corrales porque hacerlo de la manera que se hizo hasta el año 2019, principios del 2020, implica hoy una pérdida entre 5 y 7 mil pesos por cabeza. Es un montón de plata y entonces los corrales cada vez están más vacíos. Se habla de 45-50%, cuando habitualmente para esta época del año está por encima del 65%. Esto genera que la oferta esté disminuida. No aumentan los precios, lo que deberían aumentar precisamente porque el poder adquisitivo del salario, el poder adquisitivo de la plata, hace que no haya demanda interna. Como no hay demanda interna, los precios están paralizados. Sí, es cierto, y se convierte en una realidad que le van a dar platita a la gente por las elecciones, si esta platita le llega al bolsillo a la gente y no se queda en el camino, seguramente va a aumentar la demanda, y si aumenta la demanda del consumo interno, los precios en el mercado de Hacienda van a aumentar de manera muy sensible, 10 y un 15% como mínimo. Hacemos una pausita, Silvio, ¿qué te parece? Estamos charlando con Miguel Schiaritti, interesante el tema, ¿no? Muy interesante. Depende si llega o no esta ayuda que intenta dar el gobierno a contrarreloj, porque las elecciones son la semana próxima. Veremos qué es lo que puede llegar a ocurrir con una menor oferta de Hacienda. Es una promesa, o sea, es muy probable que no llegue nunca. Bueno. No sabemos. Acá en la Argentina todo es posible. Todo es posible. Pues aguantás un cachito. Sí. Aguantanos un segundo, Tano querido. El ingeniero Miguel Schiaritti, charlando con nosotros en Del Sector Campo, hacemos una muy breve pausa y vamos a ver dónde está parada también la Argentina desde el punto de vista del consumo de carne. Se dice, se especula inclusive, Alfredo, que en el mundo el consumo de carne vacuna dentro de 10 años será una especialidad. Es decir, que lo que estamos consumiendo hoy, mucho menos de lo que consumimos en algún momento de la historia, quizá sea menos en un futuro no tan lejano, y por lo tanto habrá que adecuarse a otro tipo de proteína animal también. Cuando vuelvo a Miguel, yo le quiero preguntar algo porque no me quiero olvidar, porque tiene que ver con lo que dijiste hoy y con lo que dijo él también, que está muy bueno. Pausa breve, ya estamos. En Del Sector Campo seguimos compartiendo este momento con el ingeniero Miguel Schiaritti, titular de SICRA. Dejaste pendiente una duda que todavía para mí sigue estando porque no la revelaste. A raíz de lo que decía Miguel, ¿no? De lo que está ocurriendo con los feedlots, de lo que está ocurriendo con el precio de la invernada y demás, altos precios de la invernada, divorciados totalmente del gordo, y vos agregaste algo. ¿Puede haber plata hacia fin de año de parte del gobierno? Eso va a presionar. Entonces, vamos a hacer la lista. No hay invernada. Presión por el mayor dinero, la mayor cantidad de dinero que pueda haber en la calle. Y hay algo más, Tanito. Ha llovido en los últimos días. Esto me parece que de alguna manera le va a complicar más el panorama a los compradores. Y sobre llovido mojado, lo que se está comprando hasta ahora, o los que están comprando, son criadores. Porque los filoteros, vos lo dijiste, no pueden ni concursar. ¿Qué pasa si sigue subiendo, como lo contaba recién Silvio, el precio del gordo en el mercado? ¿Empieza a demandarse más? Y se encuentran que también participan ahora también los filoteros. ¿En qué termina esto? Esto puede llegar a terminar. Yo no veo una explosión de precios. Sí veo aumentos de entre el 10 y el 15%. Y aclarémosle a la gente que en realidad el precio del ternero llega a los valores que ha llegado en los últimos días, nada más que porque nadie quiere quedarse con un peso argentino en el bolsillo. Esto es, compran ternero como reserva de valor. El productor ganadero habitualmente no compra dólares, no se refugia en el dólar.
Y hace, pero tiene el mismo comportamiento que aquel que se refugia en el dólar, que paga 200 pesos un dólar, cuando oficialmente vale 100. Es decir, semejante brecha, y lo mismo está ocurriendo con los terneros. Por eso se están pagando precios, pero no es porque el ternero deba valer esto, sino porque hay una necesidad del productor que vendió una jaula de gordos de mantener el valor de esos pesos puesto en un ternero que va a ir ganando kilos a lo largo del año en una pastura o en un campo natural. ¿Cómo ves la composición del consumo? ¿Cuánto se está consumiendo hoy de carne vacuna y cuál es la relación con la exportación hoy en la producción argentina, Miguel? Se está consumiendo 46 kilos y medio de carne vacuna. La relación de consumo-exportación está dentro del 28%, cosa que no responde a lo declarado por el ministro Domínguez, que decía que no se podía faenar más, faenar, no, perdón, exportar más del 24%. Y él me parece que lo que no tiene en cuenta es el stock. Habla de lo que se faena y qué porcentaje, si se faena menos, lo que se exporta va a ser mayor cantidad. Es decir, me parece que hace una mezcla de números que no se condicen con la realidad. Miguel, a ver, ¿cómo cuánto está presionando el tema del consumo de carne de pollo y de carne de ave sobre el consumo de carne bovina? Porque evidentemente la diferencia sigue siendo importante, ¿no? Precio. Hoy, claro, de precio hablamos. Hoy te conseguís un carré de cerdo en 400, entre 400 y 600 pesos el kilo. Y para conseguir entre 400 y 600 pesos el kilo de carne bovina, estamos bastante lejos, ¿no? No, estamos muy lejos. Y esto es lo que ocurre en todo el mundo. En principio hay una diferencia de precios. Tenemos que tener claro que producir un kilo de pollo necesita 44 días, yo creo haberlo dicho muchas veces, 44 días. Y 1,2 kilos de alimento. Para producir 1 kilo de cerdo hacen falta 120 a 150 días y 2,2 kilos de alimento. Y para producir un vacuno hacen falta mínimo 365, 460 días y un consumo de 8 kilos promedio para generar 1 kilo de carne. Entonces, el precio de un producto tiene que ver con el costo, pero además tiene que ver con la velocidad de rotación del capital. Y entonces, en el mundo, los precios son tal cual lo estamos viviendo ahora en la Argentina, a partir de el cambio genético que se dio en la producción de pollo de cerdo en la Argentina hace unos 8 o 10 años. Hoy estamos consumiendo más carne aviar que carne vacuna. Y estamos consumiendo casi 20 kilos, si tomamos la importación, estamos comiendo casi 20 kilos de carne de cerdo por habitante y por año. De acá a fin de año podría llegar a caer un poco, pero si vos lo ponemos en 10 años, la Argentina va a estar consumiendo 35 kilos de carne vacuna, porque el cambio de hábitos de consumo, el cambio de ideología de los jóvenes respecto de los alimentos y del cuidado del medio ambiente hacen que cada vez se consuma menos carne. Clarísima la Excelente, ¿no? explicación, ¿eh? Miguel, un placer como siempre. Gracias por prestarnos estos minutos y que tengas un excelente fin de semana. Abrazo grande, Miguel. Igualmente, perdón. Chau, chau, que la. Chau, mi viejo, igualmente. Miguel Schiariti, charlando con nosotros en del sector campo. Pausa breve, regresamos en un minuto nada más.